Ulises, yo sí quiero aclarar algo. ¿Ustedes estaban distanciados o se decía que estaban distanciados? ¿Qué hay de cierto en esto? Pues ahorita más. Imagínate, él en la casa. Era ahí encerrado. Bueno, hay situaciones particulares, personales, como él dijo que la ropa sucia se lava en casa. Y eso ahí se mantiene. La verdad es que distanciados, pero siempre yo lo admiro mucho, lo respeto mucho, lo quiero mucho, lo amo mucho y jamás me van a escuchar frente a ustedes y detrás de ustedes hablar de una persona pues como la que es Arad, con un talento, con una formación y con una perseverancia importante. O sea, viene de abajo hacia arriba. Y no a demostrar soberbia, inmadurez o bipolaridad, sino viene a demostrar diversión y todo. Entonces, jamás, jamás me van a escuchar. Tú eres a tu hermano y eso es lo que cuenta. ¿No? Lo amo. No lo quiero, lo amo. ¿Y yo intentarías un acercamiento cuando salga? Pues, a lo mejor sale más sensible. Oye, a lo mejor ahorita que está allá adentro es cuando más cerca hemos estado. No, hombre, claro, o sea... Los brazos de mi corazón siempre están abiertos para él, para su familia, para todo lo que le rodea. Y ahora sí que la plática la tendremos él y yo en su momento. Y no hay nada grave, simplemente creo que él hasta me ha ayudado a mí que nos hayamos distanciado, ¿no? O sea, yo estoy haciendo mi brecha en Expreso de la Mañana, en Tok Tok, con mis proyectos. Y él como que ha observado que a raíz de eso... Pues yo también he hecho mis cosas. Okay. Muchas gracias, que continúe el apoyo. Bendiciones a todos ustedes. Gracias. Los abrazos sin camisa. Y vamos a disfrutar de Vivi Gaitán y de Dalila Polanco. Claro que sí. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.